y chicas. Sean bienvenidos a un nuevo video y se preguntarán ¿quién chingados eres? Bueno, quizás no me conozcan, pero yo subo videos, se los juro. Lo que pasa es que llevé un año sin subir videos de manera que yo hablara frente a ustedes. Entonces me decidí por qué no volver a grabar un video, ya que tengo bastante tiempo que no hago uno y pues sirve y me quedo aquí un rato, ¿sabes? Y se preguntarán ¿por qué llevas tanto tiempo sin subir videos? ¿Qué te pasó? ¿Te mataron o qué chingados? Bueno, resulta que por términos de trabajo y universidad, sí, aunque no lo crean, este vato estudió en universidad. Estudió, que quede claro, estudió, ahorita ya no estudio, estoy libre. Pero hoy andamos de gala, porque es una situación especial, porque después de mucho tiempo me aparezco con un nuevo video. La verdad, la idea del video se me acaba de ocurrir hace como 5 minutos, literalmente. Y de hecho vengo de gala, pues porque sí, güey, no mames, de hecho me acabo de arreglar hace como 3 minutos. Así que, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? En el día de hoy les voy a mostrar cosas o mis hobbies favoritos. Hace mucho que no hago una dinámica de esas y dije, ¿por qué no traerla al canal? Una sesión donde muestro las cosas que me gustan hacer y que es lo que ocupo para hacer esas actividades. Así que sin nada más, dejémonos de gala y vamos con el video. ¿De qué era el video? Primero que nada, para arrancar este video, vamos a hacer un pequeño unboxing de algo que me llegó hace unos días. Sí, yo ya lo abrí, pero para que sea más chido, se lo voy a enseñar ante la cámara. Sí, un cubo de Rubik. Bien, para los que no lo sepan, soy una persona a la que le encanta bastante armar los cubos de Rubik. De hecho, tengo bastantes en mi colección. Así es, colecciono latas de Pepsi. ¿Y qué? Cerrar el video de mis cubos, de todos mis cubos, Ricardo del futuro. Y porfa, no subas esta parte del video. Bien, así que tenemos este cubito. Es un cubo de fibra de carbono. O sea, no más. Es un cubo de fibra de carbono. Para los que no lo sepan, es un cubo muy veloz y muy ligero. Así que vamos a proceder a abrirlo. Hacemos el unboxing. Oye, está chido. Obviamente yo ya lo había visto, pero sí está chido. Lo sacamos de su caja y pues viene con unas instrucciones que vamos a ver primero. Están en tacataca, así que yo no lo abro, así que ni pedo. Bien, así que este ya es el cubo. Como pueden ver, tiene. A ver si se enfoca. No se quiere enfocar la política. Bueno, este es el cubo. Como ven, es todo negro con los bordes de colores. Perdón si eres daltónico, carnal, una disculpa. Pero este es el cubo. Tiene color blanco, amarillo, rojo, naranja, verde y azul, claro que sí. Es un cubo bastante suave, como ya había dicho. Solo mira este giro, aprecia este giro. Es un giro de casi 180 grados. No más, vamos a proceder con el corte de esquina, que es esta cosita. Casi 45 grados. Lo hace, carnal, no man. A ver, a mitad del cuadro. Un poco más. Nah, aquí ya no. Aquí ya le cuesta. Pero lo que es aquí, tampoco, también le cuesta. Aquí lo hace, a mitad del cuadro lo hace perfecto. Ok, vamos a proceder a revolverlo. Se mueve muy, muy suave. Por cierto, mi récord de armarlo es en 20 segundos. Al principio eran como 2 minutos, después fue bajando al minuto, 50, 30 segundos. Y mi récord es de 20 segundos con unos cuantos milésimos. Bien, aquí está el cubo deshecho. No lo estoy viendo para que vean que no es ninguna trampa. Ok, voy a proceder a armarlo. Ok, preparados, listos, ya. Vamos. Al final dormí como en 40 segundos, pero ya quedó. Ok, ahora sí sigamos con las cosas que me gustan hacer. O mi material, o todo. En fin. A ver, sonríe. Así es, raza. Algo que me encanta bastante es tomar fotografías a enanos. No sé, me gusta mucho la fotografía desde el 2020, desde la cuarentena. Empecé a tomar fotos. Empecé practicando primero en la casa, a todo lo que veía. Literalmente a todo. Y de hecho me han querido contratar para tomar fotos a eventos, pero tampoco es que sea el mejor fotógrafo, no mames. Así que por eso no acepté. Pero la fotografía es algo que me gusta bastante, maldita mosca, vete de aquí. Así que cuando se da la oportunidad, simplemente tomo fotos. También soy una persona a la que le gusta mucho tocar la guitarra. Solo watchen esta demostración. Boom.
más me gusta es cortar cabello. Sí, para los que no lo sepan, soy peluquero desde hace 2 años. Y la verdad, se me da algo mal. He hecho varios cortes, algunos buenos, algunos no tan buenos. Estoy en proceso de aprender. Es mi máquina, la marca WAL, claro que sí. Es casera, pero la máquina no es el peluquero. El peluquero hace la máquina. Otra de las cosas que más me gustan, que más amo con todo mi corazón, es el fútbol. ¡Claro que sí, señores! Esta es la única camiseta original que tengo de la selección mexicana. ¡Solo mira este bello escudo, papá! Es que es hermoso, es hermoso. Con el número 10, claro que sí. Esta playera casi no la he usado más que unas 9 veces. Ese es el lado de enfrente, claro que sí. Todo hermoso, todo precioso, ¡cómo te amo! Y esta es la parte de atrás. Tiene mi nombre, Ricardo. Tiene el número 10. Solo tiene un pequeño detalle. Se le cayeron las letras que estaban aquí. Decía México en esta parte. Ahí se ve más o menos que había letras. Pero se le cayeron esas letras. Decía México y se le cayeron. Espero, no sé, firmarla por el equipo de la selección mexicana. O volver a comprar esta playera, o sea, nueva, sin número, sin nada. Y que me la firmen para enmarcarla. Es lo que más quiero. Por cierto, ¿se acuerdan la piñata que salió en este video? Pues resulta que aún la tengo y no se ha usado. Tengo como 2 años con esa piñata y no se ha usado. Miren, miren. Es exactamente la misma piñata, no mames. Solo espero poder darle un uso a esa piñata y que sea bueno. Se lo reservemos para un próximo video. Bueno, chicos, este es el final del video. Pido una enorme disculpa por no haber subido videos por más de 1 año. He estado demasiado ocupado por la universidad y por trabajo, aunque no tengo ninguno de los dos actualmente. Y próximamente les traeré más videos. Intentaré que sea de manera frecuente. Ya aparezco al mismo sinfonía que tarda 1 mes, pero yo me tardo 1 año. No se olviden de seguirme en mi página de Facebook, en mi Instagram, en mi TikTok, en mi nuevo Twitter, que tengo un nuevo Twitter. Y sobre todo suscribirse al canal y dejar un comentario de qué te pareció este video. Y si quieres que suba más videos frecuentemente. Así que me despido, yo soy Ricardo y nos vemos. Ya voy, ya se acabó.